Juan Moreno Terán, nació en Río Sucio, Chocó, el 18 de octubre de 1946, fue un hombre sencillo, humilde y trabajador incansable. Estudió en la Escuela de Varones de su pueblo natal, la secundaria en la Escuela Normal Superior de Varones de Quibdó, en la institución de enseñanza femenina integrada de la misma ciudad. Se graduó como licenciado en Química y Biología de la Universidad de Tunja en 1967. Realizó sus estudios de posgrado en Química Analítica en los Estados Unidos en los años 80 y 82. Se especializó en la Universidad Santiago de Cali en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en los años 93 y 95. Trabajó como profesor y director del Programa de Química de la Universidad Tecnológica del Chocó, varias veces decano de la Facultad de Educación en la misma universidad, profesor del Colegio Carrasquilla, profesor catedrático de la Universidad Antonio Nariño, profesor del Liceo Saulo Sánchez Córdoba en Río Sucio y candidato a la alcaldía de su pueblo en 1994. Cargo que desempeñó con responsabilidad y lujo de competencia, admirado por su humildad, sencillez y vocación de servicio, donde se hizo querer y admirar. Vivió y amó incondicionalmente a su tierra y a su gente. Auguramos la esperanza porque sabemos que no perdemos para siempre a nuestros seres queridos que han pasado a la vida con Dios. Esta vida tiene sentido porque no acaba todo con la muerte, sino que continúa en el más allá. Con estos sentimientos de fe y esperanza y orando por la feliz resurrección de Juan Moreno, compartimos todos de la Sagrada Eucaristía. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar que llora, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios nuestro Señor para que hagamos estas peticiones a Él, y a cada una de estas peticiones vamos a responder: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa, obispo, sacerdote y demás miembros que forman parte de la Iglesia Universal, para que den testimonio de unidad de entrega a los más necesitados. Jesús, con tu muerte y resurrección, nos abriste las puertas del cielo, de la vida para siempre, creando también un paraíso, un nuevo mundo, una nueva vida para tus hijos. Te suplicamos que en este mundo maravilloso esté Juan Moreno Terán, disfrutando de tu presencia permanente. Te pedimos, Señor, por su señora, Alcía Jimena, sus hijos, Soria, Neira, Carmen Emilia, Juan Carlos, Hernán, Juan Pablo, Ari Ernesto, Lisette, Luis Ernesto, Giovanni y Juan Ernesto, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares de Juan Moreno Terán, para que con fe vivan esta realidad de la muerte. Te pedimos, Señor, que no olvidemos que la resurrección de Cristo nos invita a la oración y penitencia como elementos necesarios para vivir a la caridad y la fraternidad. Oremos por el eterno descanso de Juan Moreno Terán, para que el bien y la alegría que se envuelve la tierra
lo hayan hecho merecedor del premio de la feliz resurrección al lado de los divinos del Señor. Escucha, Padre, las súplicas que hoy te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer, por favor, la unción de las ofrendas para que empiece luego el canto y podamos hacer la procesión. Yo, esta noche cenaremos juntos. Soy hijo de Juan Moreno Terán, a quien recuerdo como ese gran padre, esa gran persona, amigo, un gran consejero, inculcador de valores, muy preocupado por todos sus hijos, por su familia, por su tierra, ya, con un gran deseo de superación, tanto él por los suyos, una excelente persona, deja un gran vacío en nuestros corazones, el cual vamos a recordar toda la vida, porque nunca se podrá llenar. El amor no se puede olvidar.
Mi nombre es Juan Ernesto Moreno Gil, más conocido como Yanni. Soy el último de los hijos de Juan Moreno Terán. Juan Moreno Terán, les puedo contar, fue el mejor ser humano que he podido conocer. Un ejemplo a seguir, una persona íntegra, un ser humano humilde, con todos los estudios que tenía encima, con todo lo inteligente que era, siempre una persona muy, muy humilde, muy servicial. Ejemplo de eso son muchos ruiseños a los cuales ayudó en la ciudad de Quibdó cuando se desempeñaba como maestro del Instituto Integrado Carrasquilla Industrial. Mi papá siempre en el estudio me exigió muchísimo y gracias a Dios le di. Se fue orgulloso de mí, tuvo excelentes relaciones con todos sus hijos. Una anécdota que siempre recuerdo de mi papá es que una vez, cuando íbamos en Quibdó, lo vi ponerse un par de medias y una de ellas estaba rota. Yo le digo, Juan, esa media está rota. Me respondió mi hijo, yo no como con esa, yo como es con esta. Eso me respondió, nunca se me olvidará porque decía, bueno, sí, una media rota, pero entonces, porque la media no da para comer, usted come con la inteligencia, siempre es con esta y siempre sea humilde. Las fotos que se proyectaron, ustedes vieron una donde estaba el 71. Ese fue el año que le celebramos, el año antepasado, los 71 años en el mes de octubre. Lo celebramos en mi casa, sus hijos, sus nietos, sus nueras. Y le hicimos como un pequeño homenaje, en donde le dijimos, le expresamos todo lo que lo queríamos, lo que lo respetábamos, lo orgulloso que estábamos de él, lo agradecido que estábamos inmensamente con él. Y ese día todos lloramos, fue una reunión en verdad muy emotiva, hermosa. Le pudimos expresar en vida, lo que en verdad lo queríamos, lo amábamos, lo respetábamos. Igual ahorita le estamos haciendo un homenaje por el aniversario, pero gracias a Dios se lo habíamos hecho en vida. Y invito a las personas que puedan ver este video a que le expresen a sus seres queridos en vida lo mucho que lo quieren, lo mucho que lo aman. No dejen pasar una fecha, una oportunidad, un abrazo, no la dejen pasar, porque ya después de que no está es mucho más duro. Pensamos, el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar. Se puede.
le decía, yo le decía, júrame que no morirá. Y él me respondió, yo estaré a tu lado toda la vida. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar.